Una tarde de domingo, Sarina se levantó contenta porque hoy irían a conocer el pueblo de la abuela Lisa. Al parecer estaba lejos de su ciudad y por eso hacía mucho tiempo que sus padres no iban. Pero ahora tenían que ir, porque la abuela ya no estaba y tenían que cuidar de la casa. A Sarina le gustaba conocer cosas nuevas, por eso se encontraba tan animada. Tras 6 largas horas de coche, ya no le parecía tan buena idea ir al pueblo. Pero todo le volvió a parecer emocionante cuando mamá aparcó el carro y delante de ellos apareció una enorme casa marrón. ¿Qué cosas tendría adentro? ¿Descubriría juguetes antiguos de mamá? ¿Habría algún fantasma al estar tanto tiempo la casa sola? ¡Qué miedo!, pensaba Sabrina en silencio. Cuando se bajaron, apenas le dio tiempo a entrar en la casa porque de repente vino un vecino a hablar con sus padres. Hola, mi nombre es Joaquín. Ahora ustedes son los dueños de la casa, ¿verdad? Cuando tenga tiempo me gustaría comentarles una iniciativa que nos gustaría poner en marcha en el pueblo, ya que solo hay 10 casas. Hola, mi nombre es Laura y estos son mi marido Jaime y Sabrina, mi hija. Si nos dice una hora esta tarde, nos veremos tras colocar las cosas que traemos y hacer una pequeña revisión. Sabrina no quitaba el oído de la conversación. ¿Este señor tendrá hijos para poder jugar? En solo 10 casas quizá no hubiera suerte. Así habrá que traer en verano muchos juguetes. En esas estaba cuando mamá le enseñó la casa por dentro y los tres comieron tranquilos en el antiguo salón. La casa era antigua, pero por dentro se estaba fresquito y muy a gusto. Por la tarde se fueron a ver al vecino. Los papás estaban intrigados por lo que les iba a contar. El vecino Joaquín les recibió muy bien en su casa y cuando salieron de allí, Sabrina no se lo podía creer. Por lo que había oído mientras revoloteaba con los juegos alrededor de los mayores, había bastantes familias nuevas con niños en las casas. Y como era un pueblo pequeño y las casas eran viejas, habían pensado entre todos pintar las casas y además que los niños hicieran algún dibujo en la pared. Eso sería muy divertido. Cuando estuvieron a solas, Sabrina no paraba de preguntar. ¿Está diciendo este señor que hay más niños, papá? ¿Vas a decir que sí y así puedo pintar esta casa tan grande? Pensaremos lo que nos ha dicho, pero puede que si venimos más a partir de ahora lo hagamos, le contestó el papá. Pasaron 3 meses y el verano llegó, y así fue. Empezaron a ir más al pueblo y se organizó un día con todos los habitantes y con todos los niños. Junto con Sabrina eran 7 niños de diferentes edades. Todos estaban encantados con la idea. Los mayores pintaron las casas de blanco y después ellos pintaron flores, arcoíris con diferentes colores, soles y árboles. Mancharon sus manos cada uno de un color y las colocaron debajo de las ventanas. Uno de los vecinos era pintor de cuadros y les dejó alguna brocha para que incluso pudieran pintar mejor. Cuando todo estuvo terminado, parecía el pueblo de la felicidad y de los niños, porque se veía todo muy limpio y con mucho colorido. Sabrina estaba encantada por haber descubierto lo divertido que era tener un pueblo y además haber hecho nuevos amigos. Cuando llegó septiembre y se lo contó a sus amigos, no le creían, pero a ella le daba igual, porque tenía muchas fotos de lo divertida que era su casa, una casa diferente. Una de las primeras cosas que solemos hacer cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma es traducir todas las cosas que te rodean. En el caso del inglés, es indispensable aprender cómo se llaman espacios y objetos del día a día. Por lo que en este blog, en este podcast, aprenderemos las partes de una casa en inglés. No importa realmente si estás estudiando algo relacionado con este tema, como es la arquitectura o el diseño de interiores, o quizás si estás pensando en mudarte al extranjero, como si es el momento de hacer alguna reforma de tu casa. Esta es una de las lecciones que debes aprender para poder manejar en el inglés. No te preocupes, esto no te va a llevar mucho tiempo de esfuerzo. De hecho, es una de las formas más efectivas a la hora de aprender inglés. Así que vamos a repasar un poco acerca de cómo se dicen algunas de las partes de la casa en inglés.
Estas partes son partes que son muy comunes en las casas que hay en los países de lengua anglófona, como lo es Estados Unidos o como lo es Inglaterra o cualquiera de los países del Reino Unido. Una de las partes que nosotros conocemos es el ático, que en inglés se dice attic. Attic. El balcón, balcony. Balcony. El baño se dice bathroom. Bathroom. Con la parte del baño hay que tener en cuenta algo. Si el baño tiene una ducha, se dice bathroom. Pero si no tiene una ducha, si solamente es el sanitario, se le dice restroom. Restroom. La cocina, kitchen. Comedor, dining room. El cuarto, room. El dormitorio o la habitación principal, bedroom. La entrada, entrance. La escalera, stairs. El garaje, garage. Garage. El jardín, garden. Garden. La lavandería, laundry room. Laundry room. El pasillo, hallway. Y la sala de estar o la sala común de la casa se le dice living room. Living room. Algunos ejemplos con esas palabras y áreas comunes pueden decir: This morning we cleaned the bedroom. Esta mañana limpiamos el cuarto principal. This morning we cleaned the bedroom. O yo podría decir también: The kitchen was dirty after dinner. The kitchen was dirty after dinner. La cocina estaba un poco sucia después de la cena. La familia se reúne en la sala todos los viernes. The family meets in the living room every Friday. La familia se encuentra en la sala o se reúne en la sala todos los viernes. The family meets in the living room every Friday. Y así vamos a encontrar muchas más partes de la casa. Estas partes de la casa vamos a hacer en el próximo podcast un énfasis más en las partes que muy probablemente nosotros no conocemos mucho, como son el lavamanos, el escritorio, los espejos, las puertas, los refrigeradores, entre otros. Esto es Estrategia Educativa, un podcast diseñado para que aprendas inglés de forma gratuita. Apóyanos con nuestra idea. Puedes hacer algún tipo de donación a través de PayPal o a través de Nequi o a través de nuestro Baki. La idea es que podamos seguir haciendo este podcast para que mayor cantidad de gente pueda aprender inglés de forma gratuita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale like a este video, compártelo y también comparte nuestro podcast que está en Deezer, en Spotify y también en Amazon Music.